Muy buenas tardes. ¿Cómo han pasado el día de hoy? Un día que el Señor nos ha dado para habitar en su presencia. Un día preparado de antemano desde la eternidad para que tú y yo anduviésemos en él. Continuamos hoy nuevamente con este estudio que estamos trayendo con respecto a lo que hemos venido tratando. Estábamos hablando de quién era Elías y que venía la revolución de Elías. Hoy entramos directamente y de plano ya sobre la parte que nos queremos enfocar en este tiempo, y es los siete montes. Dentro de los siete montes, hoy vamos a tratar el primer monte, pero vamos a mirar algo más. El monte que vamos a tratar hoy, bueno, son siete montes, pero cada uno de ellos, como les dije ayer en un resumen pequeño que hicimos de estos siete montes, que nos habla de quién gobierna y en dónde gobierna. Esta es una profecía de estos montes y hablamos hoy de los medios de comunicación. ¿Qué es lo que pasa con los medios de comunicación? Pues, queridos, que los medios de comunicación nos traen noticias exageradas, nos traen noticias muchas veces falsas, pero es para mantener a la audiencia allí, captada, para poder introducir el mensaje que cada uno de los noticieros o de los mensajes que se están dando a través de esto. Habla de que el monte de los medios de comunicación, ¿quién gobierna los medios? Entonces hablamos de un pueblo llamado el pueblo Eteo. Viene el nombre H-E-T-H, que significa miedo, terror. Y estos espíritus terroríficos obtienen dominio al ser liberados al aire a través de las noticias. ¿Qué es lo que nosotros vemos en la mayoría de las noticias hoy en día y lo que más se vende? Miedo, terror, dominio, que eso es lo que se está expulsando al aire, hacia afuera. Y la especialidad de Satanás son las malas noticias, ¿cierto? No es que él vaya a traer buenas noticias. Y los eteos traían miedo, porque dondequiera que ellos iban, eso era lo que infundían: terror, miedo. La gente tenía que temblar al paso de ellos. Y por eso es el monte de la comunicación, porque ellos siempre traían cosas terribles. ¿Quién es el rey o quién fue el rey de los eteos? Apolión es el espíritu que regía sobre los eteos, quienes en la actualidad ocupan la cima del monte de los medios. También veo que será expulsada esa influencia. Apolión significa destructor o destrucción. Y eso es exactamente lo que es el control en este monte. Apocalipsis 9 describe que quienes están bajo su control tienen colas como de escorpiones con aguijones. Las colas de escorpiones están bifurcadas al igual que sus historias. Esta descripción encaja con el trabajo producido por muchos medios noticiosos que tuercen los sucesos haciéndolos expresar algo falso. El aguijón está en sus historias. La agenda liberal, de hecho, es una forma torcida de mirar los problemas
y tiene como resultado una interpretación errada de las soluciones. A causa de esto, la estrategia del enemigo es llenar al monte con liberales y humanistas que se vuelven sin darse cuenta sus peones en la tarea de inyectar el veneno. La palabra liberal significa cosa diferente para diferentes personas en muchas naciones. Y aquí en este tema, literalmente se refiere al liberalismo que busca liberarse de la ética y los valores orientados a Dios y revelados en las Escrituras. Exalta a la humanidad, por eso se llama humanística, pero degrada a Dios, o por lo menos su importancia. En estas ideologías, Dios puede estar en el panorama, pero como no se encuentra en el lugar que le corresponde, la brújula que instruye un paradigma mundial está ladeada. Con frecuencia, el desbordamiento de tantas noticias no se desempeña con el mejor propósito de colocar, ni mucho menos de colocar a Dios en el centro de la vida. En el mundo, los medios de comunicación han estado invadiendo, están siendo los que llevan, y aún a través de este mismo medio del que estamos usando en este momento, las plataformas, todos estos medios están siendo utilizados por el enemigo para llevar falsas noticias, terror, engaño, miedos, frustraciones. El liberalismo, sin darse cuenta, coloca a la humanidad en el centro del universo y deja de lado a Dios. El liberalismo gira en torno nuestro. Entonces, querido, allí los que van a luchar contra estos medios de comunicación son los evangelistas. ¿Por qué? Dios está levantando una nueva casta de evangelistas para tomar el monte de los medios de comunicación. La palabra evangelio significa buenas noticias. Y un evangelista trae buenas noticias, diferente de lo que traen los medios de comunicación hoy en día. En Filipenses 4:8 nos dicen: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, nosotros hemos dejado inundar nuestra mente por esta clase de medios de comunicación que traen las malas noticias, y Satanás es el experto en dar las malas noticias. Es más, él provoca las malas noticias. Es lógico. Entonces, Apolión, como el que está allí, como el destructor, porque eso es lo que hace el enemigo, viene a destruir. Entonces, puede venir una noticia literalmente que sea cierta, pero como se necesita el populismo, se necesita ganar rating y todo esto, la noticia se agranda. Y eso lo hacen los medios de comunicación. Nosotros estamos mirando que debemos cambiar eso. Y ya han entrado la iglesia a tratar de cambiar estos medios de comunicación, colocando canales cristianos o emisoras cristianas para poder traer buenas noticias, lo que el Señor nos dice. Ahora, conforme leemos Isaías 2:2, la cima del monte donde se establecerá la casa del Señor. ¿Por qué nosotros llamamos monte de la comunicación? Porque por lo general, tú y yo sabemos que las antenas están ¿en dónde? En los montes, ¿cierto? En lo más alto. Allí se colocan las antenas.
Y en la antigüedad, para comunicarse de una región a otra, se colocaba como una especie de horno, se hacía en lo más alto de una montaña, que quería decir cuando había que mandar un mensaje, se encendía esa montaña, se le prendía fuego a ese horno y los de otro territorio o de otro monte alto veían e iban encendiendo el otro horno del otro lado de la otra montaña y así sucesivamente se iban encendiendo cada uno de esos hornos y estaban mandando un mensaje que podía traducirse que estaban bajo ataque o que los habían invadido. En este caso, esa era la forma de la comunicación que se tenía en la antigüedad. Porque no habían formas de cómo ir de una montaña a la otra en poco tiempo. Cosa que hoy en día hay la manera de ir o sea, la manera de mandar un mensaje así en un instante. Pero porque están las comunicaciones que tienen sus torres en los montes altos. Por eso llamamos monte de la comunicación. Pero estas comunicaciones vienen distorsionadas. En otra época se usó claves para dar un mensaje, ¿cierto? Y el hombre siempre ha tenido ese deseo de comunicarse. De hecho, cuando se hizo la Torre de Babel, ¿qué era lo que se quería hacer? Comunicarse con Dios directamente. Eso era lo que querían hacer con la Torre de Babel. Por eso hicieron esa torre y por eso el Señor confundió las lenguas. Porque era un medio de comunicación, pero donde ellos querían ir y tomar el trono de Dios y sentarse. Y en ese caso, figurativamente, en el monte de la comunicación, es poder llevar una información distorsionada a las mentes de las personas para crear pánico, para crear iras, para crear miedos, terror. Porque si a mí me dicen, por ejemplo, uy, la ciudad está siendo atacada por el norte, y nosotros empezamos, ay, sí, la ciudad está siendo atacada por el norte, ¿a qué hora llegan aquí al sur o a qué hora llegan al oriente? Sí, y empieza una comunicación masiva. ¿Está malo? No, es la forma como se transmite, agrandando todo un problema. Entonces, ¿dónde está la mejor comunicación hoy en día? Cuando hay situaciones de pánico, de terror, cuando hay situaciones de miedo. Esa es la mejor noticia y la que más vende. ¿Por qué el evangelista es el designado para tomar ese monte de la comunicación? Porque él es el que trae buenas noticias y va a traer buenas noticias a toda la persona. Con toda la situación que ha ocurrido en la nación de Israel, entre Gaza e Israel, personalmente yo decidí no escuchar las noticias. Porque muchas de esas noticias estaban distorsionadas y están distorsionadas. Entonces se ha creado un malestar entre los pueblos. Entonces algunos están en contra y otros a favor de Israel. Algunos están en contra y otros a favor de Gaza y del pueblo palestino. No digamos Gaza, porque ese es un pedazo de tierra. Digamos del pueblo palestino, pero específicamente contra el grupo de Hamás, ¿cierto? Entonces, se han distorsionado las noticias que han salido allí. Yo decidí, queridos, de verdad, solamente escuchar a gente que está viviendo el momento en ese lugar.
Y he podido entender y comprender que muchas de las cosas que salen a los medios de comunicación son mentiras. No es así, está distorsionado. Entonces me he dado cuenta que el monte de la comunicación está distorsionado. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado con lo que escuchemos, porque tan pronto dejamos entrar eso a nuestros oídos, eso va a hacer que en nuestro corazón haya algún cambio, sea para bien o para mal. Por eso necesitamos en este momento que los evangelistas tomen la comunicación que se está expandiendo por el mundo y verdaderamente hayan programadoras, hayan canales de televisión y medios masivos que estén expresando lo que realmente es, lo que es justo, bueno, verdadero, que acabamos de leer aquí en las Escrituras. Entonces, tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos y no dejarnos influenciar, porque los medios de comunicación agrandan el problema o en otros ni siquiera lo tienen en cuenta. Hasta el día de hoy que estamos a miércoles, ¿cierto? Hasta el día de hoy, lo que ocurrió el domingo ahí en el lugar del paraíso donde estuvimos nosotros, no ha salido ni una nota en ninguna noticia. Callados. Silencio absoluto. No ha habido una nota. Yo he estado pendiente de los noticieros y ahí no ha habido ninguna nota. Pero si fuera algo que les convenga a los medios de comunicación, entonces se saldría por todo lado y sería difundido. Pero cómo no, lo mismo que la predicación de la palabra. Como no es algo que no les conviene o sencillamente no les interesa, pues no hay ninguna nota así. Es más, cuando el pueblo de Dios hace algo significativo, casi nunca los noticieros lo toman en cuenta. Como cuando hicimos la marcha por la vida. La iglesia cristiana aquí en Bogotá y en toda Colombia se manifestó por la marcha por la vida en contra del aborto. A ver, ¿se sacaron por los medios de comunicación eso? No hubo muchas notas de eso. Lo sacamos las personas que estuvimos allí a través de WhatsApp, a través de YouTube y a través de Facebook, porque grabamos. Pero los medios de comunicación, queridos, no están interesados en las cosas del Señor. Por eso es necesario recuperar la voz, recuperar lo que tenemos que decir nosotros, recuperar la información. Es importantísimo para que no venga distorsionada. Hasta este momento voy a dejar hasta aquí, porque vamos a entrar después a desmenuzar un poco más lo que significa todo esto de la comunicación y cómo podemos combatir lo que es negativo para que se haga una realidad y para que Dios entre a niveles poderosos en todo esto. Porque a nosotros se nos dio el poder de comunicar, el poder de hablar. Y se nos dio mucho más cuando vino las diferentes lenguas y que ahora tenemos diferentes nacionalidades de acuerdo a esas lenguas. Entonces, vamos a orar. Padre, te damos gracias en este momento y en este tiempo, porque tú nos estás empezando a introducir en algo distinto, en este tema del monte de la comunicación, para saber cómo nosotros podemos combatir y cómo tomar nosotros estos montes. Y hablamos de montes porque están las torres en lugares altos. Casi todo esto se idolatra a un Dios y están entregadas a un Dios.
pero queremos recuperar esas comunicaciones para que seas tú el que reine en cada una de esas comunicaciones. Que las noticias que se digan sean buenas, perfectas, agradables, de acuerdo a tu espíritu, que sean buenas noticias. Y Señor, te pedimos que hayan hombres que se levanten a dar buenas noticias, las mejores noticias, porque no todo es malo ni desagradable, ni toda la gente es mala, ni tampoco es desagradable. La gente, todo el mundo, tiene momentos y son personas que tú creaste con una bendición especial. Y cada persona necesita saber esto. Por eso comunicamos a través de este medio, Señor, y tú lo haces llegar a diferentes personas para que empecemos a despertar y a conocer realmente lo que tú quieres que conozcamos. Que podamos tener nuestros oídos atentos a tu voz, no a muchas voces que salen por ahí, sino a tu voz. Te bendecimos en esta tarde y te pedimos que nos ayudes para poder estar atentos y apercibidos en este tiempo, Señor. Muchas gracias, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor traiga paz a tu casa. Y el Señor bendiga tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Queridos, les habló la profeta Luz Estela Yazo, de Iglesia y Ministerio Pica, Visión Internacional, Cosecha de Avivamiento. El día de mañana continuaremos con este tema. Apenas estamos en una introducción. Muchas bendiciones, queridos. El Señor traiga abundancia de paz en tu casa.